Cada. Hoy los romeros también venimos pues aquí a la parroquia a encontrarnos con ella, con la Virgen, y quedará ya aquí actualizado este sin pecado para el encuentro de cada uno de nosotros durante este fin de semana, al igual que nos acercamos a la ermita, al santuario, a descubrir la imagen de la Virgen de Rocío. Ella también, como madre, nos seguirá esperando aquí en este sin pecado que veneramos y en el que descubrimos su rostro y su imagen maternal. Os invitamos pues, a seguir viviendo profundamente pues, este nuevo Pentecostés. Mañana a las 8, como sabéis, celebraremos la Santina y el domingo también pues, la Hermandad ha anunciado pues, este pacto. También quizás a la Eucaristía que desde el monte será televisada, que estará presidida como siempre por el obispo de Huelva, después también tendré ese vídeo que pondrá desde el canal de la Hermandad y a las 9 también nosotros rezaremos el rosario de la Hermandad para que después posteriormente nos podamos unir ante todas las hermandades desde el monte. También se tendrá un rocío también intenso, vivencia, experiencia y sobre todo en el encuentro con la vida. Así que ella se estará aquí, seguirá esperando y estará siempre atento a vuestras peticiones, a vuestras súplicas, a vuestra acción de gracia, a acogeros como madre que es siempre y pastora de vuestra hermana. Así que os esperamos ya el próximo mañana sábado a las 8 de la tarde. Podemos contemplar también más.